Señor, abre mis labios. Sangre de su humanidad vivió, pecado humano y muerte. En Cristo siempre vivo es por nuestro corazón. Dejamos sobre el cielo los mares y praderas, los pájaros y flores, su canto y su color. Celebra con los hombres la primavera del día de la victoria. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores de cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu Divino nos resucitó, los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Y mi júbilo las obras de tus manos. Aleluya. Es digno dar gracias al Señor.
y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Él nos hace morir y Él nos da la vida. Él nos hirió y Él nos declara. Aleluya. Escucha, cielo, salvaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destine con a tus ancianos y te lo dirás.
y la incitas unitada, rebotando sobre los polluelos. Así este Dios usará su voz y lo sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo, aleluya. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los estrellas que has creado. Él es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para amar por él. Lo hiciste como inferior a los ángeles, lo llenaste de gloria y dignidad. Te diste hermano sobre las obras de tus manos, sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es su nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Coronaste de gloria y dignidad. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Colgó del madero. Aleluya, aleluya.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había pedido desde antiguo, por boca de sus santos profetas. A Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta ahora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu Eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu Evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos. Y haz que alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia, haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el don de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. En este tiempo de Pascua, pidámosle a la Señora de la Pascua que nos enseñe a vivir con alegría este tiempo de nuestra salvación, que nos enseñe a darle el sí verdadero a la voluntad del Padre Celestial, y nos unamos todos en la alegría pascual en espera de la gracia del Espíritu Santo. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días, oramos por los bienhechores vivos y difuntos del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe y de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe. Pedimos también por la peregrinación de las familias Cedillo Gutiérrez, Pérez, Hernández e invitados. Pedimos al Señor que los llene de su gracia, les conceda lo que de corazón le piden. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos en nuestra oración. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía,
se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias al Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El amor, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Aquellos que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado
5 o 6 kilómetros vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloria. En este tiempo de gracia del Señor, el tiempo de nuestra salvación, debemos meditar con una insistencia espiritual a través de la oración y de las obras de misericordia en la gracia que hemos recibido del Señor. El Señor ha resucitado de una vez y para siempre. Desde hace casi 2 milenios celebramos la Pascua del Señor día con día. El Señor está resucitado. Vivimos el tiempo de la Pascua, permanente de Pascua. Pero en el año litúrgico, en las celebraciones, vamos meditando el misterio del Señor de una manera paulatina. Vamos meditando el único misterio de nuestra salvación, al Señor que se encarna, al Señor que salva, al Señor que enseña, que cura, que carga la cruz, que muere, que es sepultado y que resucita. Aún es más, que nos envía el don del Espíritu Santo habiendo subido al cielo. Y al final del año litúrgico también lo celebramos como Rey del Universo. Todo el año litúrgico es una invitación de ir meditando el único misterio de la salvación. Cristo ya está resucitado. Las celebraciones pascuales es para poner énfasis en este misterio de salvación, misterio único. Ya Cristo ha resucitado y no va a participar de la casa de su Padre. Y seguirá enviando a las mujeres a anunciar el Evangelio, a los apóstoles, a los discípulos, anunciar la gran alegría de la salvación. Y ahí están nuestras madres, nuestras catequistas, nuestras hermanas, nuestras abuelas, que están continuamente anunciando el misterio del Señor resucitado, de buscar más allá de entre los muertos al que vive, de contemplar la alegría del Señor que camina con nosotros. Y está también la circunstancia de los apóstoles que nos invitan a reunirnos en oración y esperar el Espíritu Santo. Están los apóstoles que continúan la misión del Señor a través de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, de la comunidad cristiana. El misterio de la salvación, insisto, es uno, pero este tiempo litúrgico de la Pascua debemos de poner el dedo en la llaga, allí, como Tomás, creer en el Señor, sacar nuestras dudas, nuestras debilidades, volver a echar las redes para obtener una pesca, la pesca del amor, de la misericordia de Dios.
hacer que se conviertan, pero muchas veces nuestro testimonio está lejos de aquella esperanza. Hoy contemplamos, y quiero que caigamos también esto en cuenta, la mañana de la resurrección, muy de mañana las mujeres fueron a buscar al sepulcro y se preguntaban quién moverá la piedra, y encuentran el testimonio del Señor que ha resucitado. No busquen entre los muertos al que vive. Muy de mañana esas mujeres iban al sepulcro para ponerle los aceites al cuerpo, como era la tradición entre los judíos. La circunstancia es que también muy de mañana una mujer aquí en este Cerro Santo del Tepeyac vino a anunciarnos la salvación al Señor resucitado, al Dios por quien vivimos. Muy de mañana en este cerro nuestra Madre Santísima, cuando el pueblo mexicano se encontraba en el temor, cuando se encontraba en las circunstancias de haber sido desolado, destruidas sus casas, sus terrenos, su religión, viene y anuncia, no a los dioses de muerte, no a los dioses del sacrificio, sino al Dios resucitado, al Dios por quien vivimos, al Dios también de quien es la Madre. Vino a traernos la Pascua a estas tierras benditas. Vino a quitar la venda de nuestros ojos, la venda de la tristeza, de la muerte, de la desolación, para darnos compasión y su amor de madre. La mujer de la Pascua, la mujer del amor, la mujer de la resurrección, que viene a invitarnos a conquistar también con nuestra vida el premio de la vida celestial, siendo solidarios entre nosotros como hermanos y viviendo como hijos de Dios. El Señor se fija en los humildes, en los sencillos. El Señor mira el corazón, las capacidades espirituales y no solamente las intelectuales. El Señor nos mira y nos llama, pero para eso debemos de ser humildes. Ese es el tiempo de la Pascua, el tiempo de la humildad, donde yo quiero ser salvado, pero donde también pongo mi ser y mi esperanza para ver la gracia del Señor, para ver más allá de mi dolor, de mi angustia, y contemplar la alegría de la salvación. Hoy celebramos a una gran mujer, una gran mujer, no por su estatura, porque era muy chaparrita, con trabajo alcanzaba el 1,50. Una mujer grande en amor, en servicio, en valentía, en fuerza. Una de las únicas cuatro mujeres que han recibido el título de doctor de la Iglesia. Doctores de la Iglesia no llegan a 80, cuatro son mujeres, entre ellas Catalina de Siena, a quien hoy celebramos. Como dice su nombre, Catalina de Siena, nació en Siena, en la parte, pues junto a Pisa, cerca del mar. Ahí, de una pequeña familia, pequeñita, 25 hijos. Ella de hecho era la hija 23. En fin, después se convirtió en la más chica porque murieron los dos más pequeños. Bueno, esta gran mujer, número 23 de su familia, desde pequeña sintió ese amor por el Señor.
y se hizo terciaria, a pesar pues de que sus papás no querían, y después ingresó al convento. Una mujer de oración, de servicio, de estudio, una mujer de caridad, de misericordia. Tanto se distinguió que cuando vivía la iglesia tiempos muy difíciles, el llamado cisma de Occidente y la guerra en toda la península itálica, había el problema de la guerra entre Siena y los estados pontificios. El Papa no vivía en Roma, vivía en Francia, en Aviñón, y fue enviada a Aviñón como embajadora de Siena para tramitar la paz. Y él se dio cuenta que no solamente era la paz en el mundo, sino la paz en la iglesia, y que el Papa necesitaba regresar a Roma porque se habían hecho varios cismas. Como el Papa no estaba en Roma habían nombrado a otro Papa, después desconocieron a los dos y nombraron a otro tercero, era mucho problema, tres papas, dos ilegítimos por supuesto, había mucho conflicto, y ella fue, y a pesar de todo, le dijo al Papa, tú tienes que regresar allá, y casi le obligó a regresar a Roma. El Papa Urbano VI la llama para ser su secretaria, vio en ella la gran mujer y un gran colaborador para el misterio de la iglesia y sobre todo trabajar la paz en el mundo y en la iglesia. Murió a los 33 años, fue proclamada por el Papa Juan Pablo II, patrona junto con San Francisco de Italia y de América, y de Europa. Pidamos hoy por nuestros hermanos europeos, por nuestros hermanos italianos, que también necesitan la paz en ese continente. Pidamos que por intercesión de Santa Catalina, Dios les otorgue esa gracia de vivir la fe con hechos concretos de amor, solidaridad y fraternidad en la espiritualidad verdadera. Pongámonos de pie. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes, y con un solo corazón y una sola alma oremos unos por los otros al Señor. A cada petición digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Te rogamos. Por todos los niños de nuestra ciudad que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir. Oremos. Te rogamos. Por nuestros hermanos de las familias Cedillo Gutiérrez, Pérez, Hernández e invitados, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor les conceda cuanto con fe le piden. Oremos. Para que el Señor, que concedió tan intensamente su sabiduría a Santa Catalina de Siena, nos conceda a los que celebramos su memoria un corazón puro como el suyo, para conocer y amar la sabiduría increada. Oremos.
Nos unimos a nuestros hermanos radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, y le pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda lo que de corazón le piden. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, este sacrificio de salvación
que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y sus vicarios episcopales,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Catalina de Siena y San Juan Diego, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijámonos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina de Siena, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también tener en su bondad parte en la herencia eterna. Que por la fe que profesan, esta fe que proclama a Jesús resucitado, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Aleluya, aleluya. Aleluya.